la ley para sancionar los conductores ebrios, que es de iniciativa parlamentaria, de acuerdo entre todos los partidos con asiento en el Senado. Le solicitamos al presidente mensaje de urgencia, el gobierno envió el mensaje de urgencia. La semana entrante empieza el debate de las comisiones conjuntas y esperamos que se aprueben las comisiones conjuntas y posteriormente pase a plenarias de Senado y Cámara para que le podamos dar ese extraordinario regalo a los colombianos de que para la próxima temporada de fin de año haya unas sanciones drásticas y ejemplarizantes a los conductores ebrios en Colombia y que eso sirva para frenar de alguna manera los excesos.